Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta entrevista que hemos preparado para el día de hoy. Una sorpresa maravillosa que traemos desde Ucrania con una super banda. Para todos los amantes del rock, estoy seguro que es una grata sorpresa descubrir una banda como Star Crystal, que hemos invitado esta mañana, o este día, o esta noche, en el momento en que estén viendo este podcast, para compartir un poco sobre su historia, para hablar un poco también sobre la historia del rock en este lugar del mundo y para que nos deleiten con su talento, con su voz, con sus interpretaciones. Es para mí un placer presentarles directamente desde Ucrania a Star Crystal. Chicos, buenos días, bienvenidos. Buenos días. Es un placer tenernos con nosotros y creo que la mejor forma de presentarse es a través de su música. It's a pleasure to have you here, and I think the best way to introduce you guys is through your music. Yes, of course. So, dile, es tuyo el escenario. We are Star Crystal Band from Ukraine, and right now we're playing for you our favorite song, our favorite music video. This is Don't Give Up. Wow. Van a tocar su canción favorita, Don't Give Up. Okay. One, two, three, four. Always with me.
Really good, congratulations, guys. Thank you. Thank you. ¿Quién escribió la canción? ¿Quién escribió esta canción? Who wrote this song? This song, right? Our band. We write it together every time. Every song we write together. Everyone do his own part. Cada canción que ellos hacen juntos, cada uno escribe su parte. Qué bien, qué bien. Bienvenidos entonces a este espacio. Quiero iniciar preguntándoles, ¿qué conocen en Europa, en Ucrania, qué conocen sobre el rock suramericano? He wants to make you a question. He said that in Europe or in Ukraine, what do people know about rock from South America? Cualquiera que quiera responder. No, it's a Latin band, Tito Tarantula, Sepultura. Sepultura. Yeah. Sepultura. Ricky Martin. Is it wow. your guy? Is it your guy, Ricky Martin? ¿Han escuchado alguna vez a Juanes? Have you ever heard Juanes, his music? Juanes? I think no. I think no. No, they haven't. Okay. I'm sorry. Diles, bueno, les pregunto por los Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, ¿han sido influencia para ustedes? Led Zeppelin. Led Zeppelin has been like an influence for you guys. Of course. I think yes, of course, but mainly it's Whitesnake, Bon Jovi, these guys. But Whitesnake and Bon Jovi were inspired by Led Zeppelin, actually, by these guys that you mentioned. Sí, dicen que por supuesto y que estuvieron inspirados en Bon Jovi, los cuales también se inspiraron en Led Zeppelin. Y los and Whitesnake also. Y también okay. Whitesnake. Yes. Okay. Quiero preguntarle a Alex, ¿cuál ha sido su mayor influencia en la guitarra? ¿Quién ha sido su guitarrista favorito de toda la vida? Mariachi. He wants to ask Alex, who has been your biggest inspiration to play the guitar? My inspiration. It was
maybe Steve Vai, it's Doug Aldrich on guitar, player, yeah. Steve Vai, Doug Aldrich, and Vivian Campbell, Richie Sambora. You know this guy? Yeah. Spanish man. Spanish man, yeah. Richie Sambora. It's a guitar man. It's Bon Jovi, and yeah. Zakk Wylde. And you know? more. And more. Guitar man. But I like it. I like it's my soul. It's Doug Aldrich. I like this guy very much. This is my favorite. My favorite. My teachers, you know. When I look in his play, I. Please translate. Yes, please translate. Please translate, por favor. Dice que no sé si escuchó todos los nombres que él escuchamos dijo. Los nombres, Richie Sambora, el guitarrista de Bon Jovi, habló de varios guitarristas. ¿Qué dice de ellos? Que cuando los escucha es su inspiración, han sido sus profesores para tocar guitarra a lo largo de su carrera. Ok, vamos a remontarnos al año 2012. He said we are going to go back to 2012, the year. ¿Cómo inicia la banda? ¿De quién es la idea? How does the band start? Started. Who had the idea? Okay, so actually Susana met Alex and they both decided to create a band because they played separately. Translate, please. Bueno, es que Susana conoció a Alex y los dos decidieron cómo hacer la banda. Los dos tocaban en lugares distintos y tomaron la decisión de formar la banda. Okay. So they wait. So they it's not enough. Yes. So they played both only, and then they found out that it's not interesting, and they want a whole band with other instruments like keyboards, like bass, like drums, and they started to searching for other members of the band. Translate. Okay. What is the name? Sorry, can you repeat the name? Susana and Alex. Me, okay. It's Eugene. Okay. So Susana. At first, one of them played el bajo. Sí. Perdón, estaba hablando. El bajo se llama Eugene. Ajá. Y se dio cuenta que no le gustaba solo el bajo, entonces empezaron a buscar como más instrumentos para tocar, para que fuera todo más completo. Okay. And so first it was Elijah, our keyboard. He's there. Al principio, Elijah. Ajá. Elijah. El de los teclados, el compañero de exacto. Los teclados. Sí. They found me, and I started to play with Star Crystal. Translate, please. Can you repeat? Sorry. And after Elijah. Jesus. After Elijah, I joined the band. Ah. Okay, después de Alaya, él se unió a la banda. Okay. Los integrantes de la banda tenemos a Susana, que es la vocalista, Alex es el guitarrista y los coros, Eugene está en el bajo y en los coros, y Alaya está en los teclados y también en los coros. Pregúntale por el baterista, ¿the drums? ¿Quién toca la batería? It's not. So he is sick right now. So he can't. Okay. Es una banda de 5 integrantes. Una banda que suena maravillosa. Ya pudieron ver el video de inicio. Pudieron ver también la muestra acústica que nos hicieron con esa canción Don't Get Up. Y bueno, cómo pregúntales por favor, Estefanía,
¿Cómo fue la grabación de su primer sencillo de Come On Baby Come On? ¿Dónde lo grabaron y en qué año? Come On Baby Come On. Walter asked you, how was the creation of your first video? Come On Baby Come On. Baby. It's not come first. On, it's latest. Latest. Ah, este fue el último video. Ah, ese fue el último. Sí. Ok, preguntar entonces cuál fue la primera canción que publicaron, el primer sencillo, ¿cuál fue? What was the first song you It was our song Destiny. So the first song it's Destiny. That's Destiny. We record that we created. La primera canción fue Destiny. Yeah. Okay. ¿Dónde la grabaron? Where do you record it? Where do you make it? So actually in our hometown, Chernivtsi, we recorded it. Okay, it's what it was Ukraine, okay? Yes, in Ukraine. No city. Ukraine, it's our country. En Ucrania, dice. En Ucrania, sí, mejor. En Ucrania, easy. Son ciudades un poco difíciles de pronunciar para nosotros. En Ucrania. Pregúntales, por favor, su primer álbum. ¿En qué año grabaron su primer álbum? In which year do you record your first album, musical album? Revival of Glam, ¿no es? ¿Es el primero o es Follow Me? Follow Me. Okay. What year the recording? I think it's in 2017 fue la grabación. Okay, pregúntale a Estefanía si se han hecho alguna gira dentro de Ucrania o han salido a otros países a promocionar este trabajo. Have you been like in other countries to show your music? It's warm. Romania, Hungary, Bulgaria, Romania, Turquía, Hungría, Italy, Italia, Croatia, Grecia. No, Grecia. Grecia, the future. Croatia. Pero Croacia. Croacia, sí. Yeah. Okay. Pregúntale si con este álbum, ¿cómo les fue en Estados Unidos cuando fueron a publicitar este álbum? Pregúntale, por favor. When you went to USA to present this album, how was it? Was the experience? So actually, we didn't present the album. The guys, Susana and Alex, went to USA to sign a contract with our music label. En Estados Unidos no presentaron el álbum, solo que Susana fue a firmar un contrato con una disquera en Estados Unidos. Okay. ¿Los videos, dónde han sido grabados los videos? ¿Han sido todos en Ucrania? Your music video, they are recorded only in Ukraine? In Ukraine? Ukraine, yeah. All our videos were recorded in Ukraine. Created. Sí, todos los videos fueron creados en Ucrania. Bueno, vale la pena aclarar a las personas que nos ven y que nos escuchan que en Ucrania el idioma natal es el ruso. O sea, ellos han hecho un esfuerzo grande para su ruso traducirlo al inglés y nosotros, que hablamos español, tratar de acomodar todo esto para podernos comunicar. Ha sido un esfuerzo de parte y parte, el cual valoramos mucho. Y vale la pena aclararlo porque vemos que a veces hay dificultades con la pronunciación, con entendernos, ¿no? Pero la música es un idioma
La música es un idioma y a veces el lenguaje o el idioma este, inglés, español, ruso no es una limitación para escucharlos. Y por eso quisiera que escucháramos un video, al menos una parte de un video más de la banda que habíamos preparado en este momento para compartir con ustedes. No sé si en el máster nos confirman si podemos soltarlo un ratico para disfrutar de uno de los videos. Y poder seguir adelante entonces con esta entrevista. Queremos ahorita hablar un poco más con Susana, cómo es esa experiencia de ella como mujer, ser la representante del rock europeo, ucraniano. Y por ahora vamos a disfrutar entonces de uno de sus videos más. Thank you.
Estábamos disfrutando de esta canción que se llama Wild Wind y pertenece al álbum siguiente que la banda va a publicar en este 2021. Todos sabemos que por temas de pandemia se ha retrasado la producción, los lanzamientos, los conciertos. Realmente el mundo se ha detenido y no es solamente en Latinoamérica, es en el mundo entero. Y pues en Ucrania no es tampoco la excepción. Ellos tienen este álbum ya grabado desde el año 2020, el año anterior, y piensan lanzarlo después de julio, después de mitad de año piensan lanzar este próximo álbum. Queremos preguntarles, chicos, que nos hablen un poco sobre esta canción Wild Wind. ¿Quién la escribió? ¿De qué habla la canción? Tell us a little bit about the song Wild Wind. What is it about? The story of the song. It's important song for us. It's song about girls and girl and horse and horse. About to work with animal. So actually, it's about like sport, about horse sport, and this girl from the video, she she like her horse and she count her like friend. So, and it's okay, translate. El video habla de una chica que su amigo es un caballo y muestran cómo ella vive con él y hacen como todo juntos, por decirlo así. Ok. Susana. Yeah. A los que nos gusta el rock, ver una mujer como al frente, como la imagen de una banda de rock, se nos hace bastante atractivo. To people who like rock, to see a woman like being the leader of a band is very attractive. Pero más allá de ser atractivo, quiero preguntarte quiénes han sido tus influencias como cantante, como mujer. ¿Dónde has puesto tu mirada, en América o en Europa, para influenciar tu voz? But more than being attractive, I want to ask you who has been your influence to your singer, your singing influence. Have you looked to Europe or America? It was musician from America, and I like it, the voice Whitney Houston. I like the voice Tina Turner, Debra Miles, a band of Vixen and Heart. I like the voice a band Roxette. You know, sí. Yeah? Sí. Su influencia fueron músicos de Estados Unidos, Whitney Houston, Tina Turner. Escuché por ahí a Roxette también, escuché varias bandas que son bien, bien conocidas y que son unas voces representativas del rock. Creo que para todos los que estamos en este momento escuchando esta entrevista, son bandas realmente íconos y artistas que son bastante representativas. Bueno, chicos, quisiéramos escuchar una canción más de ustedes, acústica. ¿Qué canción más nos quisieran cantar? We want to hear another song from you guys, acoustic. So, what song would you let us hear? Okay, it was our new song. La acabaron de grabar, una nueva canción. La van a presentar. Perfecto. It names Love Is Never Gonna Away. And I want to say the Spanish. La canción es Love Is Never Gonna Away. Quiere decir unas palabras en español. Susana. Yeah. Dile que se acerque un poco más al micrófono, por favor.
Can you get closer to the microphone, please? I'm here. Okay, right. Okay. Estamos muy contentos de Estamos muy contentos de hablar contigo hoy. Tocaremos dos canciones para ti. Te amamos nuestra audiencia panameña. Y muchas gracias de Walter Serna Podcast and so, Stefania. Thank you so much. We are Star Crystal from Ukraine for you today. Good. Muy bien, muy bien. Thank you. And right now, we're playing for you and Panamea, our new song, Love Is Never Gone Away. Van a cantar su nueva canción, Love Is Never Gone Away. El amor nunca se va. What a lovely time, what an hour used, you know. Why it feels not so long ago. Just run and be, this is what we want today. I was with you, it was like days. It's like in a bad dream. We've been high, we waited for a morning beam. Love is never gone away. I can see you in skyfall. Hope we'll meet in our bay after long, long road. Love is never gone away. I can see us together. Oh, we'll meet and now we'll be another day. Na 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 na. What we're waiting for, who we're trying to deceive. There is no need, all our hearts won't believe. Trouble is all we need, taking risks does not believe. Our home of fire was stolen by a sea. No one knows we are all now away. To feel each other and say, we have nothing to delay. Love is never gone away. All we need is our faith after all, long, long. Love is never gone away. I can see us together. Oh, we will meet in our bay. The pain feels inside my breath. There is no strength in our nest, so bright, the shining eyes are still bright, so bright. They all should breathe that they seem form, the nocturnal wind surround our home.
to you forever. Love is never gonna win. Excelente canción, excelente canción. Felicitaciones. Congratulations, excellent song. Thank you, thank special you for much. You. Thank you. Okay, thank you, pero... podcast. Thank you, Walter Serna. Thank you, Stephanie, and our country, Panama. Dile que gracias y bueno, gracias y espérate que vamos a hacer un par de preguntas más. He said thank you and wait, we're gonna make a couple of questions more. Quisiéramos saber, Susana, quisiéramos saber, todos los chicos de la banda, ¿cuáles son los proyectos a corto plazo que tienen? ¿Cuáles son las fechas que tienen de presentaciones? ¿Qué sigue para la banda? Preguntémosle, por favor. We want to know, what are the short-term projects the band has, the dates and everything you have going on. We are creating our third album. And you, some songs you heard, you can listen on YouTube. Мы выпускаем наш. Translate. Están creando su próximo álbum. Algunas de las canciones ya están en YouTube para que podamos escucharlas. Okay. Мы выпускаем наш новый клип. Come on, baby. So actually, we also have new video for new song Come On Baby, and you will see it soon. Ya tiene su nuevo video musical, Come On Baby, para que lo puedan ver también en YouTube. У нас сейчас проходят переговоры насчет нашего осеннего тура по Европе, и, конечно, мы хотим приехать с нашим туром в страну Панаму. So we are discussing. We have some plans to go to have tour in Europe in September, and also we like to play some shows in Panama. Están planeando irse en tour por Europa y también están planeando hacer algún show en Panamá. Qué bien. Chicos, en Sudamérica hay un festival que es el más importante del rock, o uno de los más importantes del rock en el mundo. Se llama Rock in Rio. ¿Lo conocen? En South America. Ah, es tu sueño ir a ese festival, dice Susana. Ok. Y en Ucrania, con este tema de pandemia que ha cerrado a todo el mundo, ¿en Ucrania ya se pueden hacer shows? ¿Ya la apertura ya inició en Ucrania? With this pandemic situation in Ukraine, can you go and do shows now, or is it still like closed everything? Right now, it's no problem to show. So right now, it's okay. So we can play. It's a little bit easier than it was at the beginning of the pandemic. Dice que ahora no hay problema para hacer shows, que ahorita pues está abierto. El problema era al inicio de la pandemia. Ahora todo está bien. Ah, okay. Tenemos... televidentes en este momento de Colombia, de Argentina y de Chile, que me piden por favor que les envíe saludos, que no solo a Panamá, sino también a Sudamérica en general, que si por favor pueden enviarle unos saludos a la gente específicamente de Colombia, Argentina y Chile. We have people watching us from Colombia, Argentina and Chile. They want you to send them some message, some greets for them. Colombia, Chile, and Argentina.
Okay. The old peoples, right now, we love you. The old people in Argentina, the old people in Chile, and Colombia and Panama. We love you. This is Star Crystal from Ukraine. And we wish to see you as soon as possible. Sí, dicen que a la gente de Chile, Argentina y Colombia los aman mucho de parte de Star Crystal, la banda Star Crystal, y esperan verlos pronto. Ok, nosotros también esperamos verlos pronto. Queremos agradecer especialmente, reitero, es un esfuerzo grande el que han hecho estos chicos desde Ucrania, amantes de la música, amantes del arte, para poderse comunicar con nosotros y transmitirnos un poco de lo que piensan, de lo que sienten a través de sus canciones. Y como dije en algún momento, la música es un idioma universal. Y aquí no importa si es ruso, inglés o español el idioma, seguimos sintiendo lo mismo cada vez que disfrutamos de una canción, cada vez que podemos sentir el sonido de la guitarra, de la voz, del bajo, de los teclados. Entre otras cosas, nos saludamos a Aliyah. Aliyah, salúdanos, por favor. Мы играем для вас, мы вас. We play for you. Хотим радовать вас нашей музыкой, нашим творчеством. We like to create music for you, to create shows. Слушайте Star Crystal. Listen to Star Crystal. Dice que les encantaría crear más canciones para todos, shows, y que escuchen por favor a Star Crystal. Sí, miren, es muy importante resaltar que aunque, digamos, Susana es la imagen de la banda, ellos mismos nos pidieron que los cuatro, bueno, los cinco, el baterista se los enfermó, pero querían estar, o sea, ellos manejan la imagen como grupo, los cinco, no un solista, no una sola persona. Eso quizá muestra un poco la unidad que tienen y la conexión para podernos transmitir todo eso que sienten a través de las canciones. Vamos terminando por hoy esta entrevista, que intentaremos tenerla con más frecuencia. Yo quiero agradecer a todas las personas que han estado pendientes de vernos, de escucharnos. A quienes no, van a quedar esta entrevista colgada en nuestras redes sociales también. Desde aquí queremos enviarle un abrazo grande allá a los chicos de Star Crystal, a Susana, que es la vocalista, a Alex, el guitarrista, a Eugene, el bajista, y a Elilla, el tecladista. No sé si querrán cerrar con una canción más. Do you want to close this interview with another song? Okay, yes. We want to play our favorite song, Dancing All Night. Are you ready? Oh, yeah. I like it. Me encanta esa canción. Buenísima. He loved this song. Guitarista Alex. One, two, three, four. Se descargó el teléfono, ¿viste? Bassista Eugene. And Eli. I want to feel you by my side this night. I want to feel in your heart that like it first time it was with me many years ago. Just think them to me, baby. Let's have together for all what it means to dance right, yeah. Dance floor will burn. You daddy cover and cover. Pass it everywhere. You take my hand and we start to dance like a hurricane. We are dancing.
porque I want to dance and rejoice today, just like a here we go, ravish and mighty love. I need a moment one time. I want to fly with you, baby. I want to kiss your lips and soar up to sky. Dance one more time with me. You're getting clever and clever, sparse everywhere. You take my hand and we start to dance the line. We are dancing all night. No one of you will be bored. This feeling when our life only gives me way. We are dancing all night. No one of you will be burned. You hear the school beat. That's the line. We are dancing all night. Yeah. We are dancing all night. Yeah. We are dancing all night. Use your power to connect.